El zurdo Junior Novoa de regreso a los Leones. Bienvenido, Junior. Gracias a ustedes. Estamos aquí trabajando cada día a día para seguir hacia adelante y tratar de hacer buen trabajo con los Leones del Escogido. Te vimos en la Liga de Verano del Cibao, organizada de la Federación Dominicana de Béisbol, y fuiste campeón con los Granjeros de Moca. Felicidades ante todo. Ese gracias, tremendo sí, trabajo sí. Te valió entonces la contratación ahora en temporada muerta con el conjunto de los Leones. ¿Cómo está la salud? Cuéntanos de tu trabajo. Sabe que tiempo atrás, el año pasado, tuve una cirugía en la rodilla y eso me evitó regresar a los Estados Unidos, toda esa cosa. Esa liga me sirvió como recuperación de todo mi rodilla y toda esa cosa. Y gracias a Dios, toda la cosa salió bien. Lancé 9 juegos para allá, lo logré ganar todo, logramos el campeonato y todas las cosas, gracias a Dios, salieron bien. Wow, o sea, fue un verano redondo para ti. Y ahora llegas nuevamente a la liga invernal a un equipo que es competidor y ganador. Sí, sí, sí. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y de estar aquí junto a mi hermano y con el equipo. Todos vamos a tratar de hacer buen trabajo y seguir hacia adelante. ¿Es la primera vez que tú estás con tu hermano en un mismo equipo? No, esta es la segunda vez. ¿Dónde habían estado antes? Aquí mismo. Ah, bueno, sí, exacto, con los Leones. Pero me refería a nivel de Estados Unidos. No, nunca nos reunimos. Estuvimos en contra, y pero nunca llegamos a estar en un mismo equipo. Hemos estado ya en la Liga de Invierno 2 veces, pero vamos a saber cómo nos la llevamos él y yo. ¿Y cómo te han recibido los muchachos acá? Bien, me han recibido bien. Pero ya soy conocido aquí, todas esas cosas, y gracias a Dios todo está bien. Y relajando mucho con ellos, pero bien. Todo en familia. Exacto. Pues bienvenido, Junior Novoa, a los Leones nuevamente. Gracias a ustedes.